Y para llevarles una noticia que no es muy buena y auspiciosa en este momento, porque estamos con el secretario general de OIT, para informarles que va a seguir el paro de interurbanos. Gramajo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es. Hace poquito que finalizó, digamos, el plenario de delegados, donde le hemos comunicado la propuesta de los empresarios, donde la hemos... ¿Era cuál? Es una cosa importante que se ha reconocido la deuda de marzo, digamos el 100% de los salarios de marzo, los cuales los empresarios, digamos las empresas de transporte trabajaron 20 días de marzo, ellos han propuesto el 70% para abril, el 70% para mayo, la deuda de marzo, la propuesta de ellos es pagarla en 3 meses, así que conjuntamente con el cuerpo de delegados la hemos rechazado. Bueno, se pasó a una nueva audiencia para el día viernes. Gramajo, ¿dónde está el problema? ¿No baja más plata que tiene que bajar? ¿Los empresarios no la tienen? ¿La provincia no va a poner más plata de la que está poniendo? No, bueno, había sido contundente lo que nos ha dicho la provincia, en este caso, que no va a poner plata. Lo que sí ha hecho es que ha redistribuido los subsidios provinciales en todas las empresas del sector, que eso históricamente ha sido un reclamo de parte del empresariado, pero bueno, eso trae más equidad al sistema, que en cierta forma pueden hacer una propuesta. Esta propuesta que han hecho es insuficiente para nosotros, se está buscando una mejor propuesta ahora el día viernes, como último recurso y como, ya un punto límite, porque por supuesto nosotros llevamos más de 44 días de paro, realmente es una locura, ¿no? Muchas gracias, Gramajo. No, por favor, usted. Bueno, ahí estaba entonces el secretario general de AOITA. Llevamos 45 días de paro. Hasta el viernes no va a haber seguramente una solución y habrá que ver qué sale de esa mesa del viernes cuando se vuelvan a juntar el gremio, las autoridades provinciales y los empresarios. Ustedes.